buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 16 de la serie de Alien Isolation. Bueno, estábamos en una zona aquí que teníamos que ir al reactor, teníamos una serie de problemas, ¿no? Que sabemos que está el alien por aquí, no tenemos armas, hay androides, o sea, un lío de tres pares de narices. Así que vamos a empezar por avanzar por este fantástico, vamos, dan ganas de entrar ahí y hacer una fiesta. Bueno, vamos poco a poco y a ver si... Lo suyo sería recuperar las armas, pero me da a mí que no. Por favor, desalojen la zona. Acceso a ingeniería restringido. Vale, entonces aquí ahora ya hay que andar al loro porque seguramente va a estar el alien por aquí. O sea, volvemos otra vez a utilizar esto. Que hacía mucho que no lo utilizábamos, por cierto. Vamos a meternos por aquí. Que por cierto, tenemos que ir hacia el reactor, que queda a tomar por culo. Y bueno, a ver, vamos a inspeccionar antes de tirar para allá, porque yo creo que hay que hacer cositas, ¿eh? Uy, 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 joder, no puede ser. Si encuentra algún desperfecto en estas instalaciones, dígamelo, por favor. Es que yo no sé si ese mamón es de los... Supongo que por los ojos se sabe, pero... Sí, está rojo. Está rojo. Yo no sé. Tenemos la porra, ¿no? De utilizarla. Que sea lo que Dios quiera. Coño, fue ese ruido. Joder, macho. Madre. Me piro de aquí, pero vamos. No ves lo rápido que me piro, no quiero saber nada. Al oro, porque yo creo que por aquí tiene que ser sintético. Ahí está. Madre mía, esto es una encerrona, pero de las gordas, ¿eh? Me da que voy a tener que luchar contra esos dos al final, ¿eh? Vale, soldador potenciado. Había sitios... Joder. Ahora estoy echando las cuentas para atrás y vamos a tener que volver al principio de la... Al principio donde hay sitios que no hemos podido abrir porque no teníamos el soldador avanzado. Hostia. Vas a entrar aquí. Yo por lo de pronto... Permita que le explique los protocolos de seguridad. Y voy por aquí. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Este cabrón. Estos no se pueden desactivar, o sea que vamos a tener que jugar al regate. Estamos.
está el soldador iónico para... Tenemos una zona de estas... Aunque bueno, aquí no habíamos venido nunca, evidentemente, pero... Pero bueno, a ver, ya tenemos cosas mejores. Esto. Ojalá nos tengamos un atajito para volver por donde hemos venido. No, parece que no. Vamos a dar a otra sala que hay aquí al lado. A ver. Hostia, otro androide, joder, si es que no, no, Nuestros no me deja en intereses paz, ¿eh? utilizarse al reactor. Los intereses corporativos deben ser protegidos en... No me dejan en paz. Bueno, damos toda la vuelta realmente, si vamos por aquí. Vamos a grabar. Esperar a que se vaya el mamón este. Bueno, no sé si se va a ir o si se va a quedar ahí. Yo creo que este se queda, ¿eh? Es de los de ideas fijas. Cuidamos los pequeños Coño, detalles ahí de hay los otro proyectos más. más ambiciosos. Hostia puta. No puede ser, no puede Algo ser. me cuadra. Venga conmigo, por favor. Joder, es que es una putada luchar contra los androides con lo que tenemos porque no les realmente no les hacemos daño. Va a estar ahí, seguro. Míralo. El tío no tiene ganas de irse. No tiene autorización para estar ahí. Salga del sistema de ventilación, por favor. Pues... Instalación despejada. Apolo ha sido informado. Vaya mamón. Joder, quería darle con la porra. Al final me mandó la porra. Una leche. No, son las tuyas las maneras, cabrón. Ah, vale, mira. Queda cojonudo el tío. Queda tranquilito. Este está bien, con la porrita por lo menos lo se queda un poquito tonto, quieres o no. Apolo y los androides, amigo, trabajando por una Sebastopol más segura y mejor comunicada. Pero por aquí había otro, ¿eh? Si no me equivoco. Y yo creo que esto no va a dejar abrir, puerta cerrada. Pasamos. ¿Usar qué? Es que me ponía aquí usar. Ah, vale, espera.
Coño. Debe tener usted más cuidado. Vamos, esto está ahí. No hay por qué ser tímidos. Debo hablar con usted. Su fallida solicitud de ayuda ha quedado registrada en Apolo. Vale, nivel de potencia demasiado bajo, joder, entonces. Establezco la corriente. Joder. Espera, será esta mierda de aquí. Yo creo que esto será. Estás ahí, cabrón. Quédate por ahí. Me va a ver, me va a ver, me va a ver. Explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. Vale, vas bien para allá, venga. Ahora imagino que esto estará ya preparado, ¿no? Ahí estamos. Venga, 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 venga. Por aquí, pues será por aquí. Venga, aunque había una puerta allí que no sé si habría que llegar a abrirla, pero mira, vamos a ver. Por aquí vamos a saber dónde. Vamos a ver. Escalerita de marras. Bueno, y ahora cubierta de mantenimiento. Cubierta de mantenimiento. Bueno, pues no sé. Marca nada realmente. Soldador iónico. ¡Cómo mola! Ya podemos abrir estas puertecitas. Ah, mira. Justamente el otro lado. Vale. Entonces por ahí nada. Vamos bien por aquí, vamos bien por aquí. Vamos a agarrar la partida. Vale. Desbloquea la puerta. Vale, o sea, ahí vamos bien, vamos justo por donde quiero.
Aquí desde el otro lado me pareció ver androides, ¿eh? No me mola nada. Androide por ahí. Joder, macho. Me vas a tocar la moral, ¿no? Ya veo. Sí, vente por aquí, que te voy a contar una cosita. Correr produce accidentes. Sí, ya lo sé ya. Pienso atraparlo. Por aquí nada, o sea que yo creo que es por aquí. Y ahora abrir esto, ¿no? Puerta cerrada, pues no. ¿Y cómo vamos a abrir esto? ¡Ay, oh, Dios mío! Ya tenemos. Ya estamos con. Venga, vente para aquí, que tenemos que. Deje que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. Correr produce accidentes. Joder, sabía que me iba a pillar. Cálmese. No tiene pinta de que va a mejorar la cosa. Así que me voy a esconder. A ver si se le pasa a este la manía persecutoria. Ay, 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 ay. Pasa para adentro, pasa para adentro. Antes o después le encontraré. Se ha ido. Qué pérdida de tiempo. El cabrón este, macho, le he dado con el rollo de eléctrico y no le hago nada, ni cosquillas. Que me cago en la puta, joder. Este lo voy a tener que hacer otra cosa, ¿eh? No. Tiene que meterle molotov de estos y toma por culo. Este para que anda. Sacando los huevos ya. Joder, tío, ¿qué pasa contigo? Ya me ha follado. Indestructible, macho. Me he encontrado con Terminator y a tomar por el culo. Joder. ¿Qué hago en la hostia? Es que no tenemos manera de hacerles daño. No tenemos manera ninguna. Bueno, primero, antes de nada, vamos a ver si podemos fabricar aquí cosas. Mina personal.
macho, está lleno de... Sí, pero esa puerta no se puede abrir. Tenemos a nuestro amigo el Terminator, Schwarzenegger ahí en máxima potencia. Hay que pegarle, no, a este hay que pegarle y ya está. O sea, voy a ponerle aquí la mina primero. Voy a colocar este aquí. Y ahora voy a utilizar el motor. Ah, el traje que tiene. El traje que tiene es. Hostia. Esto era importante. El traje que tiene soporta el calor. Entonces estamos jodidos. Estamos jodidos. O sea, con esto no le vamos a hacer nada. Y con la eléctrica esta, pues poco más también, ¿eh? Vamos a hacer. O sea, que tendremos que esquivarlo. No sé. No sé cómo vamos a hacer, la verdad. Tengo que pensar algo. Esto vamos a rellenarnos porque el cabronazo nos pilla y nos va a dejar de verano. Bueno, vamos a ver si podemos grabar con habiendo construido todo esto. Vamos a parar un poquito porque si no, tener que cada vez que nos mate tener que crear otra vez todo, nos toca un poco las narices. Vamos a ver. Así se desbloquea. Lo demás ni nada más. Bombas de humo, pues, no hacen nada. Emisor de sonido. Bueno, el emisor de sonido puede valer para que el tío vaya allí y nosotros vayamos por otro lado, pues puede ser. Voy a ver si puedo poner un... En todo caso debería de ponerlo aquí, ¿no? Pica. No, está muy lejos, seguramente no escucha nada. No, se acabó. Vamos a guardarlo aquí, con todo esto creado y ya está. Bomba casera. Bueno, la bomba casera le tiene que hacer daño, pero... Pero si solo tenemos una. Solo tenemos una. Míralo al tío ahí.
golpeando como un cerdo. Hoy nos hallamos con un nivel de contención de riesgos incrementado. Si no me ves, es de milagro ya. Esto podría requerir mi atención. Deje que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. Atraparle. No podrá. Los de seguridad de Sebastopol. Ahora sí, a lo mejor meto la... de sonido y lo lanzo para allá, a lo mejor pica y va para allá. Este pasa, este es listo, ¿eh? Este es el listo del pueblo, este es el puto listo del pueblo. Me tocó a mí con el androide listo. Acabas de hacer un favor, chaval, que no te lo imaginas. No te lo imaginas el favor que me acabas de hacer. Vamos a ver si podemos abrir esto rapidito. Esto podría, hombre, hacer mucho daño. Munición magnética. Esto es nuevo, ¿eh? Pues mira. Vamos a ir primero al terminal de acceso, pero si viene el otro... Joder, no lo había visto en la mesa el mamón este. Jefe, me voy para el mantenimiento del reactor como me pediste. He cerrado las puertas. El código es 6832. Vale. Flores, te necesitamos en mantenimiento del reactor. Tengo informes de pérdidas de corriente localizadas por toda la estación. Sé que la estación se va a la mierda, pero aquí arriba no veo nada que pueda comprometer el suministro eléctrico. ¿Puedes hacer una comprobación completa del sistema? Vale, Flores, si sigues por ahí, busca un lugar donde esconderte y espera. Voy a por ti. Tenemos que quedarnos juntos. Sanders ha muerto y al menos otros cuatro ingenieros están desaparecidos. Uno de esos puñeteros droides casi me arranca la cabeza, así que me hice algunos componentes para el arma. Vale. Viene ahí el cabrón. Te voy a arrancar. No, está ahí aún. Uff. Es que no puedes leer tranquilo. Tiene suficiente potencia de dejar de llegar al punto cuando pueda. Carpeta dañada. Sistemas. Ah, espera. Epa. La puerta. 6832. 6, 8. Hoy nos hallamos con un nivel de contención de riesgos incrementado. Te voy a incrementar la cabeza ahora yo a ti. Ya verás. Te la voy a incrementar bien incrementada. O incluso si puedo esquivarte, te voy a esquivar, pero... Vamos. Pero me da que no me vas a dar otra opción, cabrón. A ver si pasas para aquí. Permita que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol.
Ahí te quedas, chaval. Tú con tus amigos. Vale. Sigo por aquí. Míralo. Una puta que lo parió. Que ya pasaremos a la, no sé si la zona del reactor. Vale, voy a ver el ascensor, vale. Vamos. Ricardo, ¿has estado alguna vez en el reactor? Nunca tuve ese placer. Yo hice unas prácticas en uno. Hace siglos de eso. Piezas, detonador, piezas. Joder, mira, androides por todos lados. Vale, mira. Deja la puerta cerradita que está bien. Listo. Estaba de espaldas a mí, caminando por un pasillo como la cosa más natural del mundo. Yo me escondí, pero cuando miré, ya no estaba. Creo que se metió en el suelo o en el techo. Sebastopol es un amasijo de conductos y salas abandonadas que llevan años sin pisarse. Podría estar en cualquier lado. Esa cosa debe de ser lo que los mariscales querían encontrar. Alguien debería haberme informado de esto, Corto. Vale. Todavía no tenemos para crear, pero bueno, no pasa nada. No. Vamos a utilizar la arma magnética. ¿Y qué hay? Hombre. ¿Han vuelto a casa por Navidad? Hombre, mira tú qué bien. Mi revólver, mi escopeta. De todas maneras, la magnética quiero probarla. O sea que tendré que pegarle un tirito para ver cómo va. Cerrado. Placa identificativa. Bueno, que por cierto, placas identificativas ya debemos tener un huevo. Fijaros, ya lo vamos ahí llenando ya, Vale. Chicos, a nuestro mono hay muchos, hay que ir encontrándolos porque son muy interesantes. Y son todo un guiñazo a la película, ¿no? Porque lo que hacen es enlazar el. Esta invención, ¿no?, que han hecho con este juego con la cronología original, ¿no? Vale, mira, para grabar, esto siempre es buena noticia. Así que salvamos. Creo que lo demás está todo cerrado, ¿no? Solo tenemos una opción, pasillo. Joder, macho. Estoy encima del núcleo del reactor, Ricardo. ¿Has visto algo? Nada. Veo unos androides, algunos sistemas de control del núcleo, lo típico. Voy a tener que explorar la parte de abajo. Debería de haber un ascensor por alguna parte. Aquí hay que luchar con. Hay que empezar a matar androides. No voy a andar jugando al perro y al gato. Que venga, me lo voy a llevar por delante. Vaya telita con la zona esta. Tira por aquí. Primero que venga ya me lo voy a llevar por delante. Apache, arma magnética, maravillosa. Ven,
Espérate, que te voy a poner de luto a ti. Pues me da que tengo que coger la recortada. Venga, vamos. Pasando, que os voy ya dando amor. No me acaba de convencer el arma magnética esa, ¿eh? Joder, macho. Imaginaros hacer esto con la pistola. Vamos, un chiste, ¿no? Necesitaría pues 20, 5 por cada androide. Bueno, no te digo nada. 20 el cargador de 20 que se va. Del reactor, va. Vale. Vamos a ver. Yo no sé si a lo mejor he hecho bien gastar toda la munición con esto, si haber escapado por patas. Pero supongo que luego no aparecerán y eso será una ventaja también, ¿no? Porque aquí los enemigos, como sabéis, no se regeneran, lo cual está muy bien. Joder, no puede ser. Dios, no. No puede ser, tío, o sea, es que se ha montado el nido aquí. Se ha montado el nido. Hija de puta. Bueno, y ahora recuperamos el lanzallamas. Y ahora sí que tenemos que coger lanzallamas, porque... Los desaparecidos, todo el mundo están atrapados en una especie de nido. Hay huevos, es como una granja. Mierda, madre mía. Lárgate ahora mismo, vamos. Usaré esos conductos para restablecer la corriente a la plataforma. Madre mía. Y me están dando lanzallamas a tomar por culo. Seguramente... Yo no sé, me voy a enfrentar aquí a una legión de aliens. Yo no lo sé. Eso está... Es que hay muchos huevos, ¿eh? Aquí... Joder, míralos. Están aquí todos. Esto me recuerda mucho a lo de Aliens el Regreso. Aliens el Regreso también cuando encontramos a toda la colonia. Es alucinante, es un momentazo. Bueno, tenemos para grabar aquí. Va a ser un buen momento para grabar la partida. Y es un momento perfecto para dejarlo, ¿no? A ver qué nos vamos a enfrentar después de esa puerta. Tenemos que destruir el nido. Así que nada, vamos a dejarlo aquí y a ver qué sucede tras esas puertas, que nos vamos a encontrar seguramente una no grata sorpresa. Muchas gracias por ver este episodio y nos vemos muy pronto. Un saludo.